Colin Firth responde con un email al supuesto acosador de su mujer, Livia Firth: Me has hecho sufrir. El caso ya está en manos de las autoridades italianas, que han recomendado a la pareja no dar más detalles sobre la situación. El matrimonio formado por Kalin y Livia Firth está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Hace unos días, la pareja tuvo que presentarse en la Fiscalía de Roma para interponer una denuncia contra el periodista italiano Marco Branaccia que presuntamente acosa a Livia Ferz desde hace meses. Al parecer, la productora italiana ha estado recibiendo mensajes, llamadas e incluso fotografías inapropiadas por parte de Branaccia. Livia Ferz aseguraba así vivir aterrada y que incluso tuvo que cambiar su rutina diaria por miedo a salir a la calle. Según ella, el italiano llegó a decirle que si rompes nuestra amistad, te arruino la vida. La pareja conocía a Marco Branaccia desde hacía tiempo y era considerado un buen amigo, pero las cosas comenzaron a cambiar en el verano de 2015. Supuestamente. Durante una fiesta que se celebró en la casa de los Ferz de Ambria, Italia, Livia le confesó sus intenciones de divorciarse y entre los dos surgió una chispa mágica, afirma Branaccia, que niega rotundamente haber estado acosando a la italiana. Tuvieron una Fer. Lo cierto es que ha sido el propio matrimonio quien, a través de un comunicado publicado en The Times, ha reconocido que hace algunos años vivieron separados y que entre Livia Ferz y Marco Branaccia se despertó algo más que una simple amistad. Hace unos años, Colin y Livia decidieron separarse en privado. Durante ese tiempo, Livia mantuvo una breve relación con el que fuera su amigo, el S.R. Brancaxia. Los Ferz se reconciliaron. Posteriormente, el SR Brancaxia llevó a cabo una aterradora campaña de acoso durante varios meses, mucha de la cual está documentada. Por razones obvias, los Ferth nunca han tenido el deseo de hacer público este asunto. En septiembre de 2016, Livia Ferth decidió romper la amistad con el periodista y este no pareció tomárselo muy bien, iniciando así su periodo de acoso hacia la productora de cine. El matrimonio decidió guardar silencio al respecto, esperando que las actuaciones del reportero cesaran por sí solas, pero la gota colmó el vaso cuando éste le envió un correo a Colin Firth con fotografías de su esposa desnuda, y fue entonces cuando decidieron emprender acciones legales. Colin Firth responde. Tras recibir otro correo de parte del acosador de su esposa, en el que el reportero le confesaba al oscarizado actor que mantuvo una aventura con su esposa, este no aguantó más y le respondió con otro mail. Me has hecho sufrir mucho, pero sé que también estás sufriendo. En el aire queda si el protagonista del de diario de Bridget Jones ya conocía este hecho de antes o si, por el contrario. Se enteró de boca de Brancaxia. En cualquier caso, la pareja se mantiene unida en esta situación tan difícil y ambos están demostrando que el amor todo lo puede.